Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Tenemos mucha información para ustedes y vamos rápidamente a esto. Y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se reunió esta mañana con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Fue a través de su cuenta de Instagram donde el mandatario dijo que se será la próxima semana cuando lleguen al estado 400,000 vacunas de AstraZeneca. Ya voy a subir un video explicando. Vienen 1,500,000 de vacunas para Nuevo León para terminar la segunda dosis. Por lo pronto, la semana que entra llegan 400,000 de AstraZeneca, 100,000 de Pfizer. El 3 de noviembre empezamos la vacunación de la influenza y vamos muy bien. Somos el estado con más alto nivel de vacunación, 86% primera dosis. La media nacional es como 72 o 73. Así que todos a vacunarse, entre más vacunas, más regreso a clases, más economía. Y mire, la Fiscalía del Estado de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda por la desaparición de Mayra Alexandra Elizondo Ochoa, de 23 años de edad, quien fue vista por última vez en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Como características, la adolescente tiene el cabello rubio, lacio y largo, es de tez blanca, ojos cafés claro, mide 1,50 m y es de complexión delgada. Como seña particular, la joven tiene un tatuaje en la mano izquierda con un infinito de colores con las iniciales M.A. Y durante una presentación de grupos musicales dentro de la Expo Guadalupe, una riña provocó esta estampida que usted está observando en la pantalla. El hecho, que fue difundido a través de las redes sociales, ocurrió en los primeros minutos de este miércoles dentro del área del Jardín Cerveza durante la presentación de un grupo vallenato. Los videos muestran a decenas de personas corriendo y gritando ante la riña protagonizada por unas cuantas personas, pese a que la situación se salió de control y la seguridad no fue suficiente para controlar a los asistentes. No se reportaron personas heridas. En las imágenes aprecia una gran cantidad de personas, entre mujeres y niños, y quienes no acataban las medidas de salud. Inclusive se aprecia que la mayoría no portaba el cubrebocas. Y trabajadores de la empresa Ica Flour y elementos de la policía presuntamente se enfrentaron en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, durante una protesta en que los empleados acusan agresiones por parte de las autoridades. Trabajadores acusan que los elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dispararon balas de goma y utilizaron gas lacrimógeno, donde se reportan ya algunos lesionados. Bien, vamos a pasar a los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli, nos acomodamos que vamos con información de los deportes. Déjeme le platico que hoy hay fútbol. Esta noche la selección mexicana tiene su tercer compromiso de la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. El Tri ya está en tierras salvadoreñas, llegó el día de ayer por la tarde, hizo reconocimiento de cancha por la noche. México busca ganar, sumar 3 puntos en una cancha que pues le va bien a la selección mexicana, pero que presenta siempre muchas complicaciones para el Tri, por lo que, no tanto por lo que ofrece futbolísticamente el rival, sino el entorno, un ambiente hostil. La gente hace su papel, sabe que es importante, y hay cada maña que hacen complicada la estadía de la selección mexicana en este estadio, en el Cuscatlán, donde buscarán hoy sumar 3 puntos para afianzarse en el primer lugar, posición que tiene actualmente la selección mexicana con 11 puntos. Así que esta noche, 21 horas con 5 minutos en el Estadio Cuscatlán, México frente a El Salvador, último partido de esta fecha FIFA. Y el que anda con todo es el Chucky Lozano, y esperemos que así se muestre en el partido y que siga cada vez mejorando y agarrando el nivel que le conocemos. Esta es la imagen del día, ver el golazo que hizo en el entrenamiento el Chucky Lozano. Era un entrenamiento de fútbol en espacio reducido, ponen una portería en medio campo, la otra pues donde es, y desde ahí hacen una cascarita y le pega el Chucky desde el medio campo. ¿Y dónde la pone? Entonces dijeron usted, no, pues entró el balón botando, se le fue por el medio de las piernas al portero, o la desvió a alguien. No, le pegó desde ahí, la puso en el mero ángulo, como dice el perro Bermúdez, donde las arañas hacen su nido o tejen su nido.
ahí la puso el Chucky Lozano. Ojalá que podamos ver un gol así o actuaciones de estas en los partidos de México para que ya amarre su boleto al Mundial del año entrante. Es lo que tenemos en información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y ahora vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información de los famosos y vámonos con Eugenio Derbez. Y en esta ocasión no vamos a hablar de algún logro que esté haciendo allá en los Estados Unidos el actor mexicano, sino todo lo contrario. Y es que el día de ayer, bueno, no, este fin de semana se llevó a cabo una inauguración o develación de una estatua de Eugenio Derbez, que la verdad parece a todo mundo menos Eugenio Derbez. Ya sabe que de repente las estatuas como que no se parecen a quien se está representando, pero la cosa es que se hizo esta estatua justamente allá en Acapulco. ¿Por qué? Porque esto se hizo debido a que la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero tuvo el buen gesto de celebrar este homenaje al actor y colocar esta estatua frente al Hotel Elcano en agradecimiento a su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo. Lo que es cierto es que esto lo dijeron las autoridades, pero el pueblo de Acapulco dijeron no tiene nada que ver, Eugenio Derbez no es como que sea un representante de Acapulco, de Guerrero, o que tampoco nos esté siempre promoviendo en el extranjero. Bueno, esta estatua fue develada este pasado fin de semana. Oiga, fueron horas apenas los que estuvo ahí esta estatua, así porque de repente al otro día de la mañana amaneció encintada, envuelta, rayada, grafiteada, como usted quiera llamarlo, y la verdad es que el público está pidiendo que quiten esta estatua de Eugenio Derbez de allá de Acapulco. Aparte, otra situación que se estaba mencionando es que dicen que la estatua, ya saben, de repente algunos gobernadores o algunos políticos aprovechan este tipo de situaciones para decir, si esta estatua me va a costar, vamos a decir un precio, 100,000 pesos, pues vamos a decir que nos costó 2,000,000. Y ese es otro de los escándalos, porque dicen que el precio fue demasiado alto y fue a lo mejor pues como para quedarse, ya saben, un billetito en la bolsita, que es muy típico también de repente en algunos ayuntamientos. Así, mire, amaneció el otro día, primero la develaron y el otro día el público fue y la tapó y dijeron que piden, que exigen que esa estatua de Eugenio Derbez sea retirada. Para empezar, ni se parece. Y dicen que él no ha hecho nada por Acapulco, que no la quieren ahí. Y pues bueno, así la situación de Eugenio Derbez. Información de los espectáculos en esta tarde. Que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:19 del mediodía. Ya a esta hora le queremos agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, donde usted puede estar en contacto con nosotros, donde puede seguir, compartir cada transmisión en vivo que nosotros aquí en Ciber TV Noticias Monterrey tenemos para ustedes. Nosotros continuamos, pero más adelante. Que pase muy buenas tardes.